big words can be confusing and hard to understand. But we should make an effort because they can be very important, like governance. Como viste, esta escuela se encuentra ubicada en un paraje rural, es una escuela de montaña, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar muy frágil, si hablamos ecológicamente. Este proyecto se llama Gobernanza Ambiental para el Alto Valle Calchaquí. Vivimos en una región de aproximadamente 14.000 kilómetros cuadrados con una población de 15.000 habitantes. I'm standing in front of the library in Kachi, and this is the oldest library in the province, and this is also a meeting point for all the people in the Kachiki region. Hola, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Trabajando como siempre. Gobernanza es el trabajo en común de instituciones privadas, instituciones públicas y personas individuales. Es la participación de todos los sectores para definir cómo protegemos y cuidamos esta que es una de las regiones más lindas de nuestra Salta. Entonces, desde la institución comenzamos a generar proyectos que ayuden a conservar. Vamos a mostrar el calefón que hicimos para nosotros, para mi familia. Que antes no contábamos con agua caliente, ahora lo podemos. Ya podemos bañarnos y todo. Y lo fabricamos acá en el colegio. Y acá, bueno, que la ducha. El proyecto también tiene la inclusión de 5 obras de agua. El cambio climático ha producido un efecto negativo en cantidad de nevadas. Entonces hoy el aprovechamiento del agua es fundamental. Lionel's family uses level difference in the nature to get the water to their house. Estos proyectos que fueron exitosos en pequeña escala en este lugar, lo que pretendemos es poder transmitir a otros lugares y poder hacer esas mesas de diálogo, sentar el foco de la discusión en el cuidado del medio ambiente y del patrimonio. Que las decisiones que tomen nuestros líderes sean en base a la participación de la comunidad. Fue una reunión, una mesa abierta. Se armó un debate en donde se empezaron a dar las opiniones que era lo que se pensaba. Convocar a los niños, a los jóvenes y a los docentes. Porque a partir de allí, todo cambio que propongamos va a ser duradero. Yo de verdad estoy muy agradecida con la Fundación Grupo Laura, la Fundación Runa, porque me prestaron atención, escucharon mi opinión. Y recién estamos en el inicio, en la etapa 1, tenemos que escuchar. Protección del patrimonio cultural, histórico y arqueológico. Gracias, Gastón, con la que tú con las demás en el día del tico. Just say a little bit right at least. Can you get the first word right? Nosotros a veces pensamos que va a quedar el edificio de la biblioteca, y está muy bien, que van a quedar proyectos, que van a quedar estudios, pero hay algo que es un poquito más invisible y que creo que es tal vez la parte más importante de este proyecto. Y es que aprendamos a trabajar juntos. But it's invisible. Governance.